Desde hace 10 años ya traía la venita. Bueno, desde niña tuve muchos perros, pero a raíz de 10 años que empecé a ver el crecimiento indiscriminado en este municipio de los perros en situación de calle, y pues que haces, empiezas a hacer una conexión y que aprendes a ver el sufrimiento que tienen ellos en las calles, nada más de verles las caritas, de ver bebitos asustados, pues no sé, no, no pude ser indiferente y empecé con uno, dos, tres y hasta llegar a cientos. A partir de la noticia que surgió a nivel nacional de los perritos ahogados en la laguna de Lixiviados, causó gran impacto, ¿no? Afortunadamente también logró causar impacto ante los médicos veterinarios, los cuales cuando sacamos la convocatoria, la verdad sin irlos a visitar, ellos solitos se ofrecieron, nos mandaron un mensaje que ellos venían a apoyar a esterilizar a los cachorros. Ahorita tenemos alrededor de 5 veterinarias, las cuales nos van a apoyar. El trabajo de esterilización en el relleno sanitario lo intentamos hacer hace 3 años. Empezamos, pero desgraciadamente nos cerraron las puertas y no pudimos continuar. Entonces, ahorita, por este desafortunado evento, nos volvieron a abrir las puertas y estamos empezando una jornada de esterilización. Empezamos ahorita con 50 perros. La meta es que cada mes vengamos por 10, 15, 20 perros, hasta terminar por lo pronto con los perros que ahorita existen en el relleno sanitario. Ya es nuestra segunda campaña de esterilización aquí. Entonces, ya contamos afortunadamente con el equipo. A largo de 3 años que llevamos, mucha gente ha visto la labor que hacemos y afortunadamente hemos tenido buena respuesta de ellos. Hay empresarios también que nos han apoyado con algunas donaciones, la misma ciudadanía, y ahorita afortunadamente logramos que el gobierno nos apoyara con algo. Ok, bueno, el proceso es el siguiente. Ahorita como estamos en la tarde, ahorita los vamos a llevar a un lugar donde nos prestaron para mantenernos en resguardo. Esto con la intención para que ellos tengan su ayuno sin comida ni agua. El día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, se van a empezar a esterilizar. Una vez esterilizados, los vamos a seguir manteniendo en resguardo de 3 a 5 días para sus cuidados posoperatorios. Desafortunadamente, los perros están acostumbrados a este lugar. Hay muchos perros grandes, hay perros a lo mejor pequeños, que lamentablemente si nos cuesta trabajo, ¿verdad? Dar en adopción a un perrito del centro que está más o menos en buenas condiciones, y yo creo que ustedes vieron a los perritos que están aquí, hay algunos con sarna, entonces sí va a estar un poquito más complicado darlos en adopción. Entonces lo que vamos a hacer es regresárselos. Como ven, la mayoría de los perros no son huraños o son de la calle, algunos son de las mismas personas que viven aquí, y pues qué mejor regresárselos esterilizados para que ya no se sigan reproduciendo. Porque así evitamos la sobrepoblación de animales, ¿sí? Muchos animales andan en la calle en condiciones precarias, sufren de cáncer, de problemas de sarna, y con esto evitamos que este tipo de situaciones, la población se aumente mucho más de lo que ya está. Una, salud pública. O sea, de hecho, haber una sobrepoblación de perros, las excretas, las secreciones que arroja la piel por enfermedades, todo eso, pues normalmente hacen que pues la comunidad padezca desde parasitosis hasta que sus mascotas se contaminen de cualquier otro tipo de agente patógeno. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad y debemos de tener el compromiso de ayudar en esta causa, porque desafortunadamente los más afectados son esos pequeños cachorros, porque ellos no tienen la culpa de absolutamente nada y sufren, y aparte de todo, también dañan a la comunidad, ¿no? Hay perros que se vuelven agresivos precisamente por el mismo maltrato que reciben de la gente, o en el inter de andar buscando ellos comida, sus heces. O sea, son muchos factores ahí que perjudican a la sociedad. Por eso es la urgencia de la esterilización a toda costa. En manera de colectivo y muy personalmente creo que la esterilización ya tiene que ser obligatoria, porque no podemos seguir reproduciendo y después venirlos a tirar a la basura. La forma que hemos encontrado, la mínima ayuda que hemos podido encontrar es esterilizándolos. Desgraciadamente todavía no existe la cultura de la adopción suficiente como para poderlos poner en adopción.
muchos perros que viven aquí viven con las familias que trabajan en el relleno sanitario. Ellos se hacen cargo de los perros, pero sí viven en una situación pues bastante insalubre. Son perros que no tienen vacunas, no se desparasitan. Son perros que tienen un promedio de vida de 3 a 5 años, ¿no? Cuando el promedio de un perro es de 15 a 20 años. Lo más importante ahorita que se están empezando campañas de esterilización, está bien, pero no es suficiente. Se tiene que tomar más en serio las denuncias a maltrato animal dentro de casa, porque no sirve de nada que nosotros hagamos una denuncia y no se sigue el caso. Creo que a nivel autoridad se tiene que dar una educación ya en las escuelas que abarque principalmente bienestar animal, ambiental, pero ahorita en lo que nos queremos enfocar es que se entre a las escuelas a educar a los niños, a los chavos que son los que vienen a un bienestar animal y la importancia que es respetar a un ser vivo. Fue a través de un perro que encontramos en el centro de Mecameca, en pésimas condiciones, lamentablemente todo flaco, lleno de sarna. Y nosotros no podíamos hacernos de la vista gorda, ¿verdad? Como que no vimos nada. Entonces fue en ese momento en que empezamos nosotros a llevar a los perritos al veterinario. Estuvimos buscando también entre los médicos quién pudiese apoyarnos y afortunadamente pues también encontramos varios de ellos que apoyan a la causa. Lamentablemente lo que a mí me ha marcado es ver tanto perro en situación de calle, que está en abandono, maltratados, de salud de malas condiciones. Entonces de ahí empezó a surgir, particularmente con mi esposa, empezamos a rescatar perritos de la calle y posteriormente pues fue como empezamos a conocer a más gente que hacía la misma labor y fue como surgió Somos Su Voz a Mecameca. Los recursos los sacamos con el reciclatón, hacemos bazares, personas que apadrinan, exacto. Alguno que otro que nos llega a donar croquetas, artículos de limpieza y creo que nada más. Primera, pues hacer un poco de labor social, de reivindicar algo que nos han dado mucho ellos también, ¿no? Es una labor social que está organizando tanto Tu Voz como todos y pues quiero contribuir un poco con esto. Ya las mascotas son parte de nuestra familia y aventarlos a la calle o no darles la atención adecuada no se me hace justo. Entonces quisiera que tuvieran un poquito más de conciencia en cuanto a la sobrepoblación de los animales. Desde ya hace años hacemos labor social para regresarle un poquito a la comunidad de lo que nos ha dado, porque pues gracias a la carrera hemos tenido varias cosas, entonces pues regresar un poquito de lo que nos ha dado. De hecho nosotros tenemos todos los sábados esterilización a bajo costo, que prácticamente tengan o tengan dueño, las cobramos prácticamente casi al costo que sale, que son 250, sea macho, sea hembra, sea perro, sea gato, y normalmente lo hacemos todos los sábados para la gente que esté interesada. Y cuando son campañas en este tipo, lo hacemos sin ningún tipo de retribución, lo hacemos como labor social y tratamos de unirnos cada que hay algún tipo de evento de este tipo. Serán esterilizados y después estarán 5 días en resguardo. Se les cuidará la herida para que no se infecte, que se recuperen, se les dará de comer, que se pongan fuertes y tendrán que regresar aquí. Regresar a su vida en la basura, porque desgraciadamente todavía no somos empáticos para decir adopto uno de la calle. ¿Algo más que gustes agregar, Violeta? Esterilicen. Gracias. De nada. Gracias.